Citrus Clean no simplemente limpia, Citrus Clean lo limpia. El único detergente con más de 100 formas diferentes para usar. Nacional y Quiniela Palé, cortesía del consorcio de bancas El Criollo, la que te paga a tan solo minutos de ganar. Y en la Nacional, el 30, 76 y 51. En la Palé, 65, 66 y 04. Gracias a Consorcio de Bancas El Criollo, la que te paga al minuto de salir los números. Bueno, amigos televidentes, si usted tiene problemas de filtración en el techo de su casa, ya llegó a la República Dominicana la compañía enemiga número uno de todo tipo de filtraciones en techo en el mundo. Está con nosotros Ita Cover, que ahí tenemos el full en pantalla. Rápidamente ahí, Coco Torrano. Recuérdese que Ita Cover está ubicado en la calle Eugenio de Chan, número 43, en el Sánchez Los Prados, con el teléfono 809-620-2735. Ahí tenemos el full cover en pantalla. Y recuérdese que también tenemos un especial por tan solamente 250 pesitos el metro cuadrado. Si usted tiene problemas de filtración, déjenselo a la compañía que sabe de eso. Ita Cover. Papara. Yo, Esli, la lavandería. Mira, yo que tengo un perrito, hay veces que yo digo, ay, Dios mío, Holly se me hizo pipí en la espalda nueva, ¿qué yo voy a hacer? Ah, para eso hay una solución. Hay personas que te van a tratar tu ropa. Increíble, ¿sabes quiénes son? The Quality Lavandería, ubicados en la avenida Rómulo Bentancur, esquina Núñez de Cáceres, con los teléfonos 809-532-5988. Y ahora seguimos aquí en De Noche con Man Internacional con la misma energía. Vamos a ver qué nos tiene Solano por allá. En De Noche con Manny, véndeme tu candidato. ¿Por qué tengo que votar si los candidatos no me dicen nada nuevo? Siempre lo mismo. Eso, de nuevo su programa De Noche con Manny. La noche de hoy tenemos uno de los políticos que tiene, en la calle dice que es el político que tiene más fuego ahora mismo. Es el diputado Alberto Atalá. Atalá. Quien está con nosotros en la noche de hoy. Buenas noches, señor diputado. Buenas noches, Manny. Yo, lógicamente, lo del fuego, quizás yo soy un hombre de paz, soy un hombre de tranquilidad. Pero si es fuego en el sentido de la chispa, en el sentido de que estoy siempre muy activo, estoy de acuerdo contigo. Atalá, ¿por qué hay que reelegirlo a usted como diputado nuevamente de la República Dominicana? Bueno, nosotros, Manny, más que decir que queremos que nos reelijan, lo que hacemos sencillamente es que dejamos que las ciudadanas y los ciudadanos hagan una ponderación de cuál ha sido el ejercicio de nuestro trabajo, no solamente en la Cámara de Diputados, como diputados que somos del Distrito Nacional, de la circunscripción número uno, y presidimos la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara, sino más bien como ciudadanos que hemos estado durante muchos años, estando totalmente conectados con todos los sectores de la vida nacional, de manera muy específica con los sectores, lógicamente, más necesitados, y la juventud en sentido general. Nosotros hemos venido llevando a cabo iniciativas en la Cámara de Diputados que van en beneficio de los jóvenes, que van en beneficio de las mujeres. Caso, por ejemplo, como... Tiene mucha gente. No es bulto, ¿no? Eso fue una caminata que hicimos en el sector de los kilómetros, donde anduvimos ahí varios, el kilómetro 8, kilómetro 8 y medio, y estuvimos acompañados del candidato a síndico por el Distrito Nacional, el compañero Alfredo Pacheco. En esa actividad, lógicamente, pudimos recibir la simpatía de mucha gente de esos sectores que hemos estado con ellos conectados, reitero, durante muchos años, y han podido ver en nosotros, o sea, que no somos Alberto, políticos de pose, que somos políticos de acción. Yo salgo barrio por barrio y la gente te conoce.
Bueno, yo creo, sería un poquito inmodesto mi parte decir que la que barrio por barrio la gente me conoce, pero yo creo que sí, yo creo que barrio por barrio, yo diría más lejos, rincón por rincón, callejón por callejón, sector por sector, urbanización por urbanización en la circunscripción número uno y en gran parte del país, porque te reitero, nosotros no estamos en política. Me gusta sencillamente, eso. Óyeme, me gusta eso. Que va, no va trajeado de que hace campaña, no es a cuerpo de camisa. Que así es que tiene que ser, sí, un político. Bueno, ahí estamos compartiendo con gente en la calle. Lógicamente, más adelante veremos otro tipo de actividades que hemos venido realizando, porque dentro de nuestro trabajo llevamos a cabo labores de asistencia social en el área de salud, en el área de educación, en el área de operativos puramente sociales, alimentarios, pero esencialmente también llevamos orientación a jovencitas, como en la noche de hoy que estamos aquí adornados con una cantidad de jovencitas bellas que lógicamente todas las felicitamos. Me veo a una de mis hijas en cada una de ellas. Alberto, la verdad que la felicito a todos. Óyeme, está muy bueno, como decimos nosotros aquí, el chicle. Ok, ya vámonos a lo fuerte. A la candela. Sí. Si las elecciones fueran actualmente, ¿con qué porcentaje tú crees que tú ganarías? Bueno, yo te puedo decir, porque no me gusta nunca decir cosas que parecerían muy fantasiosas y nada por el estilo, pero en todas las encuestas que se han hecho hasta el día de hoy, la última se hizo el 10 de octubre pasado, nosotros estamos encabezando todas las encuestas, no solamente a nivel interno del PRD, sino a nivel de todos los partidos políticos en la circunscripción número uno. Lógicamente, nosotros aspiramos a mantenernos en esa posición cimera y en las elecciones de mayo, que van a ser ya apenas unos 6 meses, nosotros colocarnos y mantenernos en la primera posición. Hay muy buenos candidatos y muy buenas candidatas en esa circunscripción número uno, pero confiamos en la ponderación que va a hacer los ciudadanos y las ciudadanas de esta circunscripción. Alberto, ¿cuál es tu posición en el caso de Guido Mazara y Tony Peña? Sí. ¿Cuál es tu opinión? Ellos dicen que supuestamente se le hizo trampa. La opinión tuya, ¿cuál es? Bueno, la opinión mía va a parecer quizás parcializada, porque yo estuve dirigiendo la campaña aquí en la capital, en la circunscripción número uno, a tanto a Guido Gómez Mazara como a Tony Peñaguaba, y ambos ganaron en esta circunscripción número uno y en gran parte del país. Yo no voy a llamarle el término trampa, aunque lógicamente es un sinónimo, pero sin duda que hubo una manipulación grosera en los resultados que se dieron en esa convención, y precisamente eso se ha manifestado en el sentir tan molesto y en la inconformidad que hay en la mayoría de los dirigentes, de los simpatizantes del PRD, que se vieron burlados y se sintieron burlados por una situación que lógicamente todo el mundo veía antes de la convención y durante la convención, que los candidatos favoritos eran tanto el doctor Guido Gómez Mazara como el licenciado Tony Peñaguaba. Si tú fueras el presidente de la Cámara de Diputados en estos momentos, ¿te atrevería a casarte con la Gloria, a interpelar públicamente el caso del diputado del PRD que está acusado de violación a dos mujeres? Déjame decirte, yo soy la persona que cree. ¿Te atreverías tú a someter ese proyecto a un, en este caso, que es uno de tus compañeros de partido? Es que es una facultad que tiene el Congreso, la tiene para interpelar no solamente a un diputado, a una diputada, a un secretario de Estado, a cualquiera persona que de una forma u otra haya cometido algo que atente contra la ética, contra la moral, hay que hacerlo. Ahora, en tu opinión, ¿quién ha fallado? Lo más importante es que las cosas queden claramente establecidas. Y si el amigo y colega y diputado Julio Romero cometió fallas, tiene que enfrentar las consecuencias, o si no, tiene que explicar qué fue lo que realmente pasó. Ahora, yo soy lo que creo siempre, y siempre he sido partícipe de que es mucho más malo usted condenar a un inocente que liberar a un culpable. ¿Tú consideras que él es inocente? Yo no quiero emitir juicios de valores. Yo conozco a Julio Romero y sé quién es, pero preferiría que él, como lo ha venido haciendo, dé explicaciones y convenza a la población de que lo que se dice no es cierto, porque son cosas graves, hay que señalarlas. Y él tiene que, lógicamente, explicar qué fue lo que pasó. Si él hizo lo que hizo, entonces deberá asumir la consecuencia y enfrentar la consecuencia de esos actos. Ahora, si no es así, cosa que tampoco yo puedo asegurar aquí, también lógicamente la opinión pública tendrá
que reconocer que pudo haber existido algún tipo de equivocación en los juicios. Aunque de ser no reelegido, estoy de ser en reelegido, ninguna de las oposiciones. Óyeme, de ser reelegido en el cargo como diputado, ¿qué tú harías que tú no hayas hecho anteriormente? O sea, ¿qué es lo nuevo que esperan los votantes de tu candidatura? Déjame decirte, Manny, lo más importante de un congresista, la gente se cree que un congresista lo único que tiene que hacer es llevar a cabo iniciativa legislativa. El diputado o la diputada tiene un papel eminentemente preponderante en lo que es la fiscalización, en que las cosas se hagan transparentes, en que cada día tengamos más institucionalidad en todas las instituciones del Estado y principalmente iniciativas que uno lleve que puedan beneficiar a la mayor parte del pueblo dominicano. Nosotros vinimos, ya de hecho, hace apenas unos meses, fuimos los que llevamos la voz cantante en que se prohibiera fumar en lugares públicos y privados. Citrus Clean no simplemente limpia, Citrus Clean lo limpia. El único detergente con más de 100 formas.